Hola, ¿qué tranza, carnales? Yo soy su homie, el Poxte. Bienvenidos a un nuevo episodio de Lace Top. La semana pasada le dimos un vistazo a la última colaboración entre Union y Jordan Brand. No les teníamos que decir que iba a ser un sold out porque absolutamente iba a serlo. La sorpresa fue que el lanzamiento también fue liberado vía sneakers. Y eso confirma lo que siempre te decimos, no te quedes confiado en solamente una fuente. Ve y busca porque esa información se liberó prácticamente un día antes del lanzamiento. Y aventamos un nuevo episodio de Droppers aprovechando la vuelta que ya habíamos dado hasta Masaryk. Un montón de opciones que por alguna razón aún siguen en las repisas, así que date un rol a la tienda y amárrate todo ese fuego. Esta semana traemos un par que de verdad se gana el mote de clásico. Ya sabemos que este adjetivo se le avienta libremente en el mundo de los sneakers, pero si te digo que son del 66, cada paso que das con este par de tenis deja atrás 54 años de historia. Y aun cuando no se trata de una silueta súper hypeada, ya hemos visto algunas reinterpretaciones suyas en el cine y es tan accesible que prácticamente la encuentras disponible donde sea que topes la marca. ¿Ya adivinaron de qué hablamos? Tiene magia desde su nombre, México 66 Onitsuka Tiger, uno de los OGs de los runners. Y ya estoy leyendo los comentarios. ¿Alguien sabe si se puede usar para correr? ¿Se pueden usar en la pista? Compa, hay gente que ganó maratones utilizando estos. Y si bien es cierto que no tienen toda la tecnología que se ha desarrollado hasta este momento, sigue siendo una herramienta para campeones. Y es por eso que hoy tenemos el México 66 de Onitsuka Tiger. Pero antes de ver estos clásicos runners en los pies, vamos a hablar de toda la historia detrás del par. Empezando por su creador, Kihachiro Onitsuka. Kihachiro Onitsuka nació el 29 de mayo de 1918 en la prefectura de Tottori, en la parte oeste de Japón. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, Kihachiro comenzó a trabajar como asalariado, pero el amor por su país lo llevó a crear algo que inspirara a todas las futuras generaciones. Anima sana, incorpore sano, o mente sana en cuerpo sano. Kihachiro sabía que el deporte podía resanar el espíritu de los jóvenes japoneses. Una de las partes más importantes para cualquier actividad deportiva es el movimiento. En las manos, los pies, el cuerpo. Y una de las herramientas que te permite participar en diferentes actividades físicas es el calzado, así que decidió entrar al mundo de los tenis. Y en 1949 fundó Onitsuka Tiger Co. El desarrollo de nuevas tecnologías siempre ha tenido un papel importante en la pista central de Onitsuka Tiger. Ellos desarrollaron el primer par de tenis de básquetbol en Japón. ¿Y cómo lo hicieron? Sacando la inspiración de las ventosas que tienen los pulpos en los tentáculos. Onitsuka desarrolló un sistema único de tracción que le permitía a los jugadores tener un mejor agarre en la cancha. Y con ese mismo tipo de visión buscó una mejora para los runners. Y mientras se bañaba, se dio cuenta de que el vapor y el agua caliente hacía que su piel se arrugara y obviamente se volviera más sensible. ¿Cómo aplicas esto a un par de runners? Simple, le haces hoyos al upper de un par de tenis para mejorar la ventilación y la circulación del aire. Onitsuka tenía una fe tan grande en su producto que al no tener un sistema de distribución para su calzado, él mismo decidió tomar sus tenis y salir a conquistar el mundo con ellos, ofreciendo par por par y de gimnasio a gimnasio hasta volver a Japón, territorio de Onitsuka Tiger. Una vez con Japón en la espalda, lo que seguía era conquistar al resto del mundo. ¿Y cómo lo ibas a conseguir? Utilizando el spot más grande de ese entonces, las Olimpiadas en puerta. El México 66 está inspirado en varios modelos de entrenamiento clásico, como la versión Limber Up, que fue uno de los primeros pares de tenis en llevar el branding de Onitsuka Tiger en los laterales. Y el México 66 Onitsuka Tiger es lo que vistió la delegación japonesa en las Olimpiadas de 1968 aquí en México. Pero entonces, ¿por qué es México 66 y no México 68? El 66 fue el año para las pruebas preliminares de las Olimpiadas, y Onitsuka Tiger, viendo hacia el futuro y apostando obviamente a que sería un hit, decidió nombrarlos justamente para la ocasión. El diseño no solo tenía un nuevo toque estético para los laterales, sino que tenía una función, hechos así como refuerzos extra para darle estructura y forma al upper. Puedes ver cómo las líneas laterales suben hacia los eyelets y las dos franjas frontales siguen hasta el talón. Usando un Onitsuka Tiger en los pies, la delegación japonesa logró 11 medallas de oro, 7 de plata y 7 de bronce. Y desde que esta unión comenzó en estas Olimpiadas, no dejaron de trabajar juntos hasta 1980. Durante el resto de los 60s, la marca siguió desarrollando diferentes tecnologías y pares especiales para diferentes deportes, desde el voleibol, béisbol y obviamente pares para correr. La estética limpia y simple del par han hecho que se conserven como joyas escondidas para conocedores. Y sí, los vimos en las fotos del detrás de cámaras de la película del Juego de la Muerte, en los pies del mejor artista marcial de todos los tiempos, Bruce Lee. Y años después volvimos a ver un par más o menos parecido en los pies de Uma Thurman, cuando protagonizó la primera parte de la épica historia de acción de Tarantino, Kill Bill. Y seguro que alguna de tus estrellas pop favoritas los estuvo utilizando en alguna temporada. El México 66 de Onitsuka Tiger es uno de esos runners que dominó por completo el estilo durante mucho tiempo. Su simpleza y sencillez los ha mantenido donde están. Y es por eso que hoy traemos el México 66 de Onitsuka Tiger, en dos colorways y dos construcciones totalmente diferentes.
Lo primero que obviamente te va a llamar la atención es la forma. Si tú eres un poco joven y no estás familiarizado con esta leyenda, obviamente lo primero que vas a pensar es que es un calzado súper retro. Y realmente son tan delgados que te vas a preguntar si te van a aguantar todo el día. Y la respuesta es un rotundo sí. Desde el 66 para acá, muy pocas cosas han sido modificadas en el par. Y la construcción es una de ellas. Y aunque el camino sea breve, vamos a empezar por la base. Un solo panel de tracción muy sencillo para la suela, pero a la vez súper efectivo. Donde encontramos triángulos en relieve en pequeñas unidades que forman un tipo de flor. Y el branding de Onitsuka Tiger justo a la mitad. Y esta suela con apenas muy poco volumen sube directo a la media suela para convertirse en una media suela con dos tonos diferentes, amarillo y blanco, que rodean por completo al par para encontrarse con este refuerzo en la puntera, puesto ahí para crear tracción a la hora de arrancar en la pista. Y aun cuando este elemento es prácticamente ya visto en pares desde skate, basketball y cualquier otro, es en realidad una herencia directa de Onitsuka Tiger. De ahí nos vamos a ir al resto del upper, empezando por el toe box. El primer panel que vamos a encontrar después de la protección de plástico es uno hecho completamente de suede. La construcción de este calzado es de una época completamente específica, donde no existía una onda como la que conocemos ahora como el juego. No había un desarrollo tecnológico importante en las marcas, no había una línea enfocada a estos pares de tenis hacia un estilo de vida, sino que todo era completamente de performance. Y lo que necesitabas en ese momento para romper récords era traer en los pies lo más ligero que pudieras ponerte. Por eso es que este upper es tan delgado. Y la construcción de la parte superior es una sola pieza completa de piel, a la que se le añadió el branding como una forma de refuerzo para que no perdiera la forma a la hora de correr. Sencillo y minimalista para no aumentar el peso, y con un soporte extra en forma de X en la parte del talón. Todo pensando en la funcionalidad del calzado. Toda la construcción de los runners de la época era muy parecida. Y en el caso de este México 66, todo el complemento está en los eyelets, que en este caso es una pieza extra de piel que mejora el sistema de sujeción de las agujetas y aparte los hace más resistentes para esta zona. No cuenta con ningún tipo de soporte extra en el cuello del talón, y esto es porque fueron creados específicamente para las pistas, donde lo que en realidad se necesita es la ligereza de pies. La pieza de la parte posterior, que parece como un alerón, tiene una función doble. Primero, como un pull tab para que te lo puedas meter aún más fácil. Y segundo, para aliviar toda la fricción que puedes tener a la hora de correr. Y uno de los detalles que más nos gusta personalmente de estos retros es el uso de la X con el Grand Tiger encima. En la lengüeta vas a encontrar un parche bordado de Onitsuka Tiger, y la última pieza de soporte que conforma este par es el pequeño triángulo de suede que encontramos en el talón, puesta ahí para darle más soporte a toda esta parte trasera. Por el interior viene con un refuerzo textil, y en las plantillas viene la idea original de Onitsuka Tiger de perforarlas para que tengan una mejor ventilación. El último elemento de soporte lo encontramos en la lengüeta, donde tiene un poquito de acolchonamiento extra. Este colorway te puede parecer muy familiar, pero en México el que se hizo súper famoso es este. Las variaciones que podemos encontrar en este modelo son bastantes. Primero, desde la paleta de color, luego la construcción del upper, que en lugar de ser de piel, esta es de lona, y lo que los volvió súper populares en México, la combinación que hace el branding en el upper. Pocas cosas son tan armónicas como el blanco, el rojo y el azul. Y estoy seguro de que en algún momento de la historia, tú has tenido o te han gustado un par de estos. A diferencia del Onitsuka de piel, la lengüeta de este par viene cosida directamente a los eyelets. Y los eyelets son remaches metálicos. Al contrario de la versión de piel, este es un modelo más casual. Y obviamente no está creado para que rompas récords en la pista. Y aún así es uno de los modelos más populares de la marca. Al estar construido por completo en lona, este sí tiene un refuerzo en toda la parte del talón. Y el pull tab de Tiger en este caso está hecho completamente en piel cruda. Para este episodio decidimos regresarnos varios pasos en el camino, pues el calzado ha cambiado un montón desde la creación de estos pares. Pero eso es precisamente lo que te queríamos mostrar, la evolución a la que hemos llegado hasta este momento. Y la segunda razón es que nos dimos cuenta de que la marca tiene un montón de fans que simplemente no sabe dónde conseguirlos. Y este es uno de esos modelos que pega directamente en la nostalgia. Seguramente se lo viste a tu tío, a tu abuelo o incluso tu papá tuvo un par de estos. Y es precisamente esa nostalgia y su limpia ejecución la que los ha traído de vuelta desde el momento de su creación hasta ahora. Y hace que aunque a una generación no le llamen la atención, vuelen por completo de los anaqueles. Este par de tigres los logramos atrapar en nuestra última visita a Coyoacán. La banda de Papos está teniendo toda esta ola de nostalgia en sus repisas. Y si tú quieres revivir cierta época o eres muy fan de la marca, el precio de retail de este amarillo es de $2,199. Y esta versión slip-on del México 66 es de $1,599. Y lo más chido es que tienen distintas versiones de estos dos clásicos. Y si tú no eres de la Ciudad de México, la banda de Papos envía a todo México. ¿Y cómo te queda un México 66 Onitsuka Tiger? Completamente a la talla. Carnales, ya nos habían pedido un episodio sobre esto y al final lo encontramos y decidimos hacerlo.
Queremos agradecer a la banda de Papos Coyoacán por dejarnos ponerle las manos encima a estos pares y caigan a la tienda para conocer qué otras propuestas tienen. Si les gustó el video, recuerden compartirlo con absolutamente toda la banda y síganos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Carnales, esto es Lace Top. Recuerden que pisados se ven más chidos, así que sácalos a pasear. Yo soy su hobby, el Poxte. Nos vemos muy pronto con más pinche fuego. Peace.